Hemos estado hablando de funciones. ¿Qué es una función? ¿Qué no es una función? Funciones. Y decimos que son relaciones entre cantidades. Bien. Y esas las podemos representar de manera gráfica. El trazador de coordenadas cartesianas. Vamos a poner el eje de las ordenadas, porque de las desordenadas es otro. De la variable dependiente o de la función, este es el eje de la función. La función y. El eje de las abscisas perpendicular al eje de las ordenadas. Este es el de las abscisas. Este es de las ordenadas. Pero las ordenadas están en función de las abscisas si hay una relación entre las cantidades, de las abscisas y las cantidades de las ordenadas. Y de x. Y es una función o depende del valor de x. Podríamos, por ejemplo, decir si hay una relación unívoca fuera, esa parte del error es fundamental, que cuando uno mide cantidades de veras en el mundo real, casi siempre salen así, los puntos reales están un poquito desviados de la relación ideal o de la función ideal. Ahí, ¿cuál sería la función? Pues que para un valor de x tenemos un valor equivalente, de hecho un equivalente igual sin y. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Es que por cada x, hay un y.
A es el coeficiente cociente, es la proporción o razón entre X y Y, y N es la potencia, o el número de veces que N, lo que, N, que X está. Por cada X hay una X, entonces X igual a, en este caso ya 1, hay una X. Vimos que podría, este N podría ser diferente de 1. Para este caso, Y es igual a X. Podemos decir que la potencia es 1 y A vale 1. Esta A le llamamos, como es una línea recta, pendiente. Entonces la pendiente nos da la relación entre las cantidades X y Y. Y de esta manera podemos ubicar cualquier punto que esté en esa función para cualquier valor de X, donde X esté en el conjunto de los números reales. Cualquier número puede ser igual a X. Por ejemplo, puede ser 5, puede ser 2, puede ser 6 o puede ser 4958. ¿Dónde estaría? Es como por allá, ¿no? ¿Y cuál sería el valor de Y? 4958. Y estaría por allá. Podría ser menos 832. Y entonces estaría para allá. Y Y, en la misma magnitud, hacia allá también. O podría ser punto 00032. ¿Dónde estaría? Y Y estaría por ahí también. ¿Eh? O puede ser menos punto 5. ¿Dónde, el de X, dónde estaría menos punto 5? Ojo, mucho cuidado. Estos últimos dos tres ejemplos que mencioné no serían ciertos. Y de hecho tampoco el de 9000 y no me acuerdo cuánto, porque la función no termina de llegar hasta aquí. Es una función definida que empieza en el 00 y termina en el 55. Podría suceder que en realidad continuara, ¿sí?, hasta valores de X a menos infinito, o valores de X a más infinito. Y entonces sí, estaría hasta allá y estaría hasta allá. ¿Bien? Solamente en ese caso es válido decir que podría ser menos no sé cuánto y menos no sé cuánto y más mucho y más mucho. Pero si no, esta es la función. Entonces, mucho cuidado, la función es la línea dibujada. La función de la línea dibujada. Alguien podría preguntar, profesor, ¿por entonces podemos extenderla? En matemáticas le llamamos extrapolar, podría ser extrapolada. En matemáticas uno podría decir sí, simplemente le cambiamos los intervalos de validez en la función. O sea, entre qué valores de X es válida esta ecuación, para cuáles valores de X. Desde menos infinito hasta más infinito es posible. ¿Sí? O uno puede decir no, empieza en 0 y termina en 10. Por ejemplo, si vemos una, si hacemos una gráfica en la que las abscisas sea la escala de calificación de un curso tradicional en el sistema educativo mexicano. En el sistema educativo mexicano, por tradición, las calificaciones que se asignan, ¿en qué intervalo están? De 5 a 10. Ha variado en el tiempo, en mis tiempos era de 0 a 10. De repente, por decreto, la SEP dijo: no, ya ningún niño puede sacar 0, puede sacar 5. Se asumía 0 a 10 como una escala de lo que uno sabía, aprendía, memorizaba, repetía.
Si repetiste 10 de 10, o sea, tienes un 10. Si repetiste 5 de 10, tienes 5. Si no repetiste ninguna de las 10, tienes 0. Pero dependiendo de los conceptos educativos, se han asignado escalas distintas. Incluso en otros países las escalas son muy diferentes. En Alemania, por ejemplo, va de 1 a 4. En Estados Unidos, de la A a la F. Ni siquiera es numérica la escala. Es literal. Son letras. Entonces varía. En el caso de la UAM, en el caso de la UAM también es diferente. Sí, como la Universidad Autónoma de Argentina está en México, ha tenido que emigrar o hacer trampa o hacer equivalencias entre la calificación oficial de la UAM y la calificación que uno tiene que presentar en la maldita cita. Perdón por lo de ser. El sistema de evaluación de calificaciones en la UAM es de NA a MB. Son cuatro posibles: NA, S, B y MB. ¿Y qué significa eso? Ah, pues niño aplicado, notable alumno, NA. Sobreviviente, S. Hasta MB, maestro Barclay. Ok, entonces ya saben. Pero cuando empezamos a regresar, los estudiantes graduados de la UAM llegaban a otros lugares, tal vez a hacer un posgrado, le decían, ah, sí, necesitamos que tengas un promedio mínimo de 8. ¿Cuál es tu promedio? ¿Por dónde? MB. ¿Saqué MB toda la carrera? Bueno, ¿y eso qué es? O sea, que, no sé, porque tengo que comprar un MB, es una B. Si tengo NA, no puedo graduar. Entonces tengo que, debo tener mi certificado, S, B y MB. Así, aunque sea de sobreviviente, ya sobreviví, tengo mi título, puedo trabajar. No, se hizo una escala de equivalencias numéricas para calificaciones literales. Y actualmente se entrega ese documento para los fines que el egresado necesita, para solicitar una beca. Nunca se los piden para trabajar, jamás. En ningún lugar se solicitan licenciados en biología con promedio de 8.32. No. A promedio mínimo de 7 para trabajar. No, por favor, eso no. ¿Puedes resolver los problemas? Estás contratado. No, te me vas. El que sigue. Punto. Se acabó. Entonces, las equivalencias fue de manera arbitraria, porque incluso en los cursos cada profesor pone la escala que se le da la gana. A veces no paran, conmigo la MB es nada más de 10. Si tienes 9.9 es B. Bueno, traumados ahí todo el mundo. Mis traumas son diferentes. Entonces la escala fue, el promedio es igual a el número de Bs restando las Ss a las MBs. Entonces, bueno, y eso en cuanto a cuánto es 8.2, 7.4. Ah, bueno, para las Bs interpreten un 8, para las Ss interpreten un 6 y para las MB interpreten un 10. Entonces, no hay más que tres calificaciones numéricas: 6, 8 y 10. El promedio numérico será la cantidad de Bs, MBs y Ss con esa escala numérica. Bien. Así lo decidió la UAM cuando varios, incluso compañeros míos, ¿sabes que no me puedo escribir porque no tengo promedio? O no me van a dar beca porque no tengo promedio. Ya me aceptaron, pero no me dan la beca porque necesitan que tenga yo promedio. No pasa con tantas cosas. Cuando se quiere reducir la capacidad de una persona a una escala mayor. Eso es tan arbitrario como pretender que responder una serie de cuestiones en un papel en un tiempo limitado y sujeto a la capacidad de memoria del individuo y la resistencia al estrés significa la capacidad profesional de ese individuo para realizar una tarea en la sociedad. Nada que ver. ¿Eh?
Después de esta desvariación educativa, vayamos entonces de nuevo a las funciones. Las funciones. Entonces, una función en relación a dos cantidades. Por ejemplo, puede ser posición en el espacio, coordenadas cartesianas para ubicar en un mapa un objeto, o varios objetos, o cómo cambia de posición un objeto. Digamos que se está alejando del origen de manera equivalente en ambas, en ambas coordenadas, norte, sur, este, oeste. ¿Sí? Se está moviendo en línea recta, se está desplazando en línea recta. ¿Dónde está? Se está, me llamó, que está, dice, está en 4-3. 4-3. 4-3. Está acá. ¿Y por dónde se fue? No. ¿Cómo cambió? Sería otra función. 4-3. ¿Sí? Vamos a dibujar ahora esta entera. 4x3y. Y aquí está. La puedo pintar con otro tache en el mapa, en la cruz del tesoro. Y ahí les voy a decir, bueno, puedo ubicar su posición con otra función lineal. Otra función lineal. ¿Cómo está? Checo el pizarrón, che, para la vara. Está muy bien. ¿Cuál es la función lineal que me define la posición del objeto en el espacio? La línea verde. Sí, esta es la función. ¿Qué forma tiene la función? Esta es la función de x, son las palabras y, pero aquí es igual que dependiendo de x. ¿Cuántas x corresponde a cuántas y? 4x con la forma 3. 4 tercios, ¿sí? ¿Están seguros? A ver si x vale 1. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué vale más? A ver, si x vale 1, o sea, si x vale 1, ¿dónde, cuál sería este valor de y? Menos 9. Tendría que ser menor punto que 9. Punto 9. A ver, 1 por 4, 4 entre 3. ¿Está correcto eso entonces? 4 entre 3 me da 4 tercios. Eso está mal, está mal, es más de 1. No. Y la posición que estoy viendo es en menor, y es menor a 1. Es menor. No. ¿No será que este valor cuál es? Es el coeficiente. Y en una recta, ¿el coeficiente qué es? Pendiente. Pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Declinación. Sí, pero ¿cómo la calculo? Y es la diferencia en y respecto a la diferencia en x. El cociente, el cualquier cociente está al revés. 3 es la posición en y. 4 la posición en x. La proporción está al revés. La pendiente o cociente es la proporción, puede ser coeficiente o cociente. Entonces es 4 tercios, 3 cuartos, perdón. 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. Baño, recámara, sala. Estas son habitaciones, no cuartos. Entonces cuando digan, vete a tu cuarto, al segundo cuarto, al tercer cuarto, al quinto cuarto. Al cuarto, ya se va a acabar el partido, el supertazón. Son 4 cuartos. Ok. ¿Cuál es la pendiente? 3 cuartos, en dos palabras. Cuando x es igual a 1, y, ahí escribía un libro. Una letra rara. Y es igual a 0.75. 3 cuartos, 0.75, ¿no? Es el valor de y. Cuando x es igual a 2, en esta función, ¿cuánto vale y? 1.5. ¿Eh?
cuando x vale 3. ¿Y vale? 2.0, ¿no? ¿No? 2.25. Su levantada ponemos 3 por 3, 9 entre 4. ¿Cuánto es? 9 entre 4. Rápido, saque sus. 2.12. Muy preciso. ¿Cuánto es? 9 cuartos. En decimales. 9 cuartos, a decir, hay una casa muy grande. 2.25. Yo decía que era 2.25. Muy bien, perfecto. Cuando x es igual a 4, y es igual a 3.0. ¿Bien? Y la función termina ahí. La función de hasta dónde llegó. ¿Bien? Ok. Hay otra forma en la que puedo yo determinar la posición de un objeto respecto a una referencia, un punto de referencia de un sistema cartesiano. Decíamos que es un sistema cartesiano XY porque este ángulo es en forma de un cuadrado, es un ángulo de 90 grados. Bien, es un ángulo de 90 grados, la relación entre x y y, como sistema cartesiano. Puedo entonces determinar el ángulo de esta función, de y es igual a 1x. ¿Cuál es el ángulo de la función y es igual a 1x? 45 parece. ¿Cuánto mide? Sería la mitad 90, de los 90 grados. Sería 45. Si estos son 90 grados, esta de aquí sería un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto mide el ángulo de la función verde también entonces? A ver, 40. ¿Puedo yo tener? Tengo aquí dos magnitudes: la magnitud de x y la magnitud de y. La magnitud de x al punto es 4, la magnitud de y al punto es 3. Aquí, esto me permitiría entonces tener una figura cuando imaginemos que es una mirada. De hecho, me lo traigo la regla esta, vamos a poner más. Bien, esta es la magnitud de x, que es igual a 4. Vamos a poner más bonito, si solo es 4. Esta es la magnitud de x igual a 4. ¿Y cuál es la magnitud de esta línea recta? 3. ¿Bien? Lo que tengo entonces es el lado X mide 4, el lado Y mide 3. Y la línea que junta el origen con el punto 4,3, ¿qué es? Pues el tercer lado de un triángulo, uno de cuyos lados es igual a este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? 90. Entonces tengo un triángulo que por la magnitud de sus lados es un triángulo isósceles, ¿sí? Porque tiene tres lados
No, mentira, es un triángulo escaleno. Porque en un isósceles es de tener dos lados de la misma magnitud, de la misma longitud, y un lado de otra longitud diferente. Pueden ser dos iguales más grandes o más largos que el tercero, o pueden ser dos más cortos que el tercero. Triángulos isósceles podrían ser aproximadamente este, dos lados iguales largos, o pueden ser dos lados cortos iguales y uno más largo. Ambos son isósceles, ¿no? Porque tienen dos lados iguales y uno desigual. Punto. La diferencia es el tipo de ángulo que forman los dos lados iguales. Este es un ángulo agudo y este es un ángulo grave. ¿Sí? ¿Este qué tipo de ángulo es? ¿Qué ángulo es? Pues hasta parece escalera, ¿no? Quizá por eso le dicen escalera. ¿Cuál es el otro tercer tipo de triángulo? Equilátero, de lados iguales. Equilátero. ¿Sí? Lados iguales o equivalentes. Es el triángulo equilátero. Tres lados iguales. En el caso del triángulo escaleno, este triángulo escaleno también es otro nombre. Como tiene un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo. Dos lados están separados con un ángulo de 90 grados. En este caso, un lado largo, un lado de 4 y un lado de 3. Pueden ser 3 y 4. Lo que varía es la forma del triángulo. Ya vamos a ver. 3 y 4. ¿Cómo es uno de 3 y 4? Tres y cuatro. Tres aquí, cuatro allá. Tres y cuatro. Mide el lado. Y entonces podría yo tener, ¿cuánto vale X? Tres. ¿Cuánto vale Y? Cuatro. Y entonces forma un triángulo que tiene esta forma. Ahí está. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Hay tres diferencias. El lado horizontal mide 3, el otro mide 4. El lado vertical mide 4, el otro mide 3. ¿Y cuál es la tercera diferencia? Bueno, por supuesto, el punto en el espacio sería 3,4. Este, en cambio, el otro es 4,3. Entonces, hay las diferencias. Primera diferencia, este punto en el espacio cartesiano son diferentes. Segunda diferencia, por lo mismo, las magnitudes de X y de Y son diferentes. ¿Otra diferencia? El ángulo. El ángulo rojo es mayor incluso que el ángulo de la función azul. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente de la función roja? La función roja sería, ahora sí, 4 tercios de X. ¿Bien? Pero, ¿cómo puedo calcular o medir el ángulo? Como para medir el ángulo necesitaría un transportador. Pero si no tengo un transportador. ¿Seno sobre cosino? ¿Mande? ¿Seno sobre cosino? Necesitaría yo usar, aunque tengo las funciones que definen esta línea recta
la línea recta que se forma cuando trazo el triángulo rectángulo con los ejes X y Y al punto donde termina, este lado del triángulo escaleno o rectángulo tiene una magnitud que podría yo determinar. Para poder conocer el ángulo que parte del centro del sistema cartesiano. ¿Bien? El lado X, entonces, el lado X, en este sistema cartesiano, está cerca o es adyacente al ángulo que quiero conocer. Entonces, a este lado le llamo el lado adyacente. 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 Porque ya se junto a. Y este lado, el lado vertical, ¿dónde está respecto al ángulo que quiero conocer? Pues está del otro lado. Este sería entonces el lado opuesto. Entonces, en un triángulo rectángulo que trazo en un sistema cartesiano con una línea del origen a un punto en ese espacio cartesiano, me genera un triángulo rectángulo, tiene un lado adyacente al ángulo que separa al punto del cero, ¿sí? Y trazo una línea con la pendiente constante y esta línea le doy el nombre de hipotenusa. No te preocupes porque nadie la usa. No, sí se usa mucho. La hipotenusa sí se usa. La hipotenusa sí se usa. ¿Para qué se puede usar la hipotenusa? Pues no sé, no me la han pedido. La dejé en el otro pantalón. ¿Para qué se usa la hipotenusa? Para conocer la distancia o la longitud que me separa el punto de interés del origen del sistema cartesiano. ¿A qué distancia estás de un lugar en un mapa? Depende del punto de referencia y de las coordenadas cartesianas en que te encuentres. De esa manera puedes saber dónde estás. ¿A qué distancia estás? Por ejemplo, para saber si tu teléfono celular va a tener una señal a la antena más cercana. Eso depende. Los teléfonos celulares funcionan con base en emisiones radiales. ¿Sí? Porque se expanden hacia los lados en lo que podría ser algo así como... Voy a medir aquí, aprovechando que tengo mi medidor. Voy a aprovechar que tengo mi medidor y voy a medir 5. 5 unidades sobre la primera línea que pasé, que fue la de la azul, la función azul. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, hasta acá. Hay la misma longitud que hasta acá. Y la misma longitud que hasta acá. Por lo mismo la misma que acá. Y la misma que 1, 2, 3, 4, 5. Puedo yo entonces trazar, voy a tratar de hacerme. Una curva. Ahí me salió. Una curva. ¿Sí? Y si esa curva la proyecto con la misma longitud, ¿qué es lo que voy a tener? Un círculo. ¿De cuánto? De 5 rayitas. En la escala que yo pinté, 5 rayitas. Entonces, yo puedo medir la longitud de aquí a acá, o la longitud de aquí a acá, o la longitud de aquí a acá, y lo que veo es que la
estas tres longitudes tendrían que ser un tanto diferentes. Aquí no, no creo que sea ese. ¿Cómo puedo conocer la longitud? ¿Cómo puedo conocer la longitud de la hipotenusa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La longitud de lo opuesto, o sea, la magnitud de la hipotenusa, vamos a decir H, sería igual a bises A O entre A. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto es 3 entre 4? Pues aquí lo tenemos, ¿no? 3 cuartos. 3 cuartos, punto 75. Es la suma. ¿La suma de qué? La hipotenusa es igual al cuadrado. Ah, entonces no la suma. Es el producto de la, del, el producto de esta magnitud por sí misma. O sea, es el cuadrado. Si es O cuadrada entre A cuadrada. ¿Seguros? ¿Se suma? Ah, se suma. Entonces no es el cociente, es la, la adición. O cuadrada más A cuadrada. ¿Y esto cuánto es? H sería entonces 9 más 16. Esto es 25. Pero todavía le falta una raíz, porque es H cuadrada. Le falta una raíz, yo pensé que era porque era un árbol. No, el, mi es de madera, pero no es un árbol, un árbol. Ah, entonces H cuadrada. H cuadrada es igual a esto. Entonces, para conocer H, debo obtener la raíz cuadrada de 25 y esto sería igual a 5. ¿Ok? Ahí está. 5, ¿sí? 5. 5. Entonces no me equivoqué cuando la tracé. Aquí sí me fui chueco, pero aquí no. Estaba 5, 5, 5. ¿Cuál sería la longitud de esta línea roja? De la hipotenusa roja, vamos a decir. Es más, esa sería la hipotenusa verde. Repitamos. Hagámoslo para la función. Verde. Entonces, H verde. H es igual, decíamos, a este, O verde más A verde cuadrada. No, pero dijimos que es, ¿no? Entonces, H cuadrada, verde era este, 3 por 3, 9, más 16, que es igual a 25, y entonces la H es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Está comprobado. Vamos a ver la roja. La roja. ¿Cuánto mide la H roja? H roja sería igual a H cuadrada más 4. Ah, 16 más 9. ¿Sí? Igual a 25. Por lo tanto, H sería igual a la raíz cuadrada. Bueno, ya la tenemos. A 5. Entonces ahí quizá lo que me pasó fue que la dibujé mal. Matemática, bueno, aritméticamente verificamos que la longitud debería ser 5. Para el triángulo de la línea azul, ¿cuál sería entonces la magnitud de el opuesto? ¿Y cuál sería la magnitud del adyacente? Tenemos H cuadrada, sería igual a O cuadrada más A cuadrada. H cuadrada, ¿cuánto es? 25, es igual a A cuadrada más A cuadrada. Hay un problema ahí.
no conozco A y no conozco O. ¿De qué otra manera lo puedo conocer? ¿No me dijiste cerrado? ¿Ya se terminó? Seno y coseno. Seno, coseno. ¿Seno de qué? Bueno, yo puedo nombrar, o sea, así como le doy nombre a los lados, A, O, adyacente, opuesto, H, hipotenusa, puedo darle nombre a los ángulos. Típicamente a los ángulos se les da nombre en letras griegas. ¿Sí? No sé por qué. Suelen llamar al ángulo la letra griega teta. Será por eso que lo primero que piensan es en calcular el seno de teta. No sé por qué. Cada quien tiene traumas. Los niños son diferentes. ¿Cuál es el seno de teta? No confundir con el seno de la otra. ¿Qué es el seno? Es una función. Hay otras funciones similares que reciben el nombre de coseno o junto al seno. Tangente. Que son correspondientes a las magnitudes de los ángulos. ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo los definimos? Esto es una definición de los ángulos insertos en triángulos rectángulos inicialmente. ¿Bien? Por eso es que a estas funciones se les llaman funciones trigonométricas, porque se refieren a triángulos, a los ángulos de los triángulos, ¿sí? Los ángulos de los que se encuentran adentro de los triángulos. Pero las funciones trigonométricas también me sirven para otras formas geométricas. Yo puedo obtener a partir de un triángulo, puedo obtener otra figura geométrica, otra forma geométrica, que sería una figura que tuviera 3 por 4 de lado, me va a generar dos triángulos iguales. ¿Y esta cuál es? Es un rectángulo. Aún en figuras geométricas diferentes, con más lados que 4, yo puedo todas estas reducirlas ¿a qué? A triángulos. Y determinar sus magnitudes usando funciones de tres ángulos, funciones trigonométricas. Entonces ese es el poder de las funciones trigonométricas. Me pueden servir para conocer no solamente triángulos, sino prácticamente cualquier forma en el espacio. Porque finalmente, al menos en un espacio plano, en un espacio bidimensional, yo puedo determinar estas magnitudes. Las magnitudes de X, de Y y las relaciones entre ellas, en este caso de hipotenusa. ¿Cómo se definen esas funciones? ¿Cuál es su definición? Es la parte interesante. ¿Cómo? A ver, la función seno es la relación que hay, es el ángulo que se forma entre la magnitud del lado opuesto, la magnitud, bueno, vamos a ponerlo por ahora, la magnitud del lado opuesto entre la magnitud de la hipotenusa. La relación coseno es la relación entre la adyacente y la hipotenusa. ¿Y cuál es la relación de la tangente? ¿Cuál es? La tangente tiene que ver con la definición de la línea perpendicular
a la hipotenusa. Si esto fuera un círculo, esta línea que estoy representando con mi función lineal, ¿qué es? Es la línea tangente. ¿Sí? Y la relación se define como la magnitud del lado opuesto entre el lado adyacente. Ok. Ahora, hay un detalle. ¿Perdón? Hay un detalle en cuanto a la medición de los ángulos. Yo puedo medir los ángulos, este ángulo de 45 grados, o este de aquí que es de menos de 45, este otro que es de más de 45, lo puedo medir en unidades de grados. Y la pregunta es, ¿cuál es la escala de los grados? ¿De cuánto a cuánto van los grados existentes? Porque la magnitud de los grados puede tener un ángulo. Se define en función del ángulo que forma una línea recta, que podría ser el radio de un círculo, cuando este radio se va desplazando o va cambiando su ángulo dentro del círculo. ¿Sí? Entonces, por eso, este ángulo es de 45 grados. Este ángulo de acá, el ángulo B, el ángulo verde, perdón, el ángulo verde. Vamos a ponerlo aquí abajo. El ángulo azul es igual a 45 grados. ¿Bien? ¿El ángulo verde cuánto mide? ¿Cuánto mide? No sé cuánto, pero sé que es menor a 45 grados. ¿No? ¿Y el ángulo rojo? Mayor. El ángulo rojo sería mayor a 45 grados. ¿Qué sucede con un ángulo que sea así? ¿Cuánto mide? El ángulo del triángulo, el ángulo rectángulo, dijimos, el ángulo rectángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. ¿Bien? ¿Cuánto mide entonces el ángulo de una línea de esta forma? Ay, no, me equivoqué, la que es pintada en negro. Ahora sería. ¿Cuánto mide? Pues 90 de aquí y 90 de acá, 90 más 90, sería igual a 180 grados. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tengo una línea que se forma cuando pasa un punto X de 0 grados? Este sería 0 grados. Vaya, bueno, sí tiene un ángulo, pero mide 0 grados. Cuando en la línea se cambia y queda en esta posición, ahora ¿dónde está el punto? En menos X. ¿Eh? Está en el sentido opuesto. Ha cambiado totalmente su dirección. Está en dirección opuesta. ¿Cuánto mide el ángulo? 180 grados. Si el ángulo, si el punto se desplaza hasta acá, aquí ¿cuánto mide este ángulo? Sería 90 más 90 más 90 o 90 por 3. ¿Cuánto? 270. Fuerte, porque no oigo. 270 grados. Y si da completamente la vuelta, ¿cuánto? 300, el doble de este. ¿Sí? Un círculo, digamos que el ángulo de una circunferencia es de 360 grados. Pero si un punto en el espacio puede formar un triángulo y queda en este punto, ¿cuánto mide el ángulo? 290 grados, 270 grados, ¿correcto? Si queda sobre menos X, 180 tiene el sentido opuesto a X.
Si da la vuelta completa, serían 360 grados. Entonces, yo puedo medir ángulos en grados, pero también puedo medir en radianes. Un radian es igual a 180 grados. Entonces, en una circunferencia, ¿cuántos radianes hay? Esto es igual a 2 radianes. En un ángulo de 90 grados, ¿cuántos radianes hay? Un medio radian. Y así tenemos la proporcionalidad, la forma de transformar de grados a radianes o de radianes a grados. Porque dependiendo de los cálculos que uno necesita hacer, ocasionalmente algunos cálculos de angulares se hacen en unidades de radianes y en otros casos los cálculos se hacen con unidades grados. Pues es importante conocer la relación entre la unidad radian para ángulos y la unidad radian para grados para ángulos. Radianes. ¿Por qué radianes? Viene de la línea que se traza del origen a un punto en el sistema cartesiano, que sería el radio, que se desplaza y cambia su ángulo. De ahí viene el radian, del radio de un círculo. Entonces, una forma en la que podemos analizar esto es dándole una magnitud, y aquí lo voy a cambiar mis escalas. Las escalas las voy a cambiar para fines de lo que vamos a hablar ahorita. Para poder encontrar la relación de estas líneas, de esas funciones trigonométricas. Hagamos ahora el radio de este círculo incompleto, para que no me quede más claro todavía. El radio de este círculo tiene una magnitud de 1.0. El radio mide 1. ¿Bien? Yo trazo entonces un triángulo adentro, un triángulo rectángulo con base en el eje de las X adentro de este círculo de magnitud de radio 1. ¿Bien? A este triángulo que estoy tomando aquí, el triángulo unitario. Unitario porque su radio mide 1. El radio es igual a 1, que es igual a la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 1, ¿cómo me queda entonces ahora? ¿Cómo me quedan ahora esas funciones? Si la hipotenusa mide 1, para este triángulo, el seno de cualquier línea, el seno del ángulo de cualquier línea, trazada de radio 1, aquí es igual a la magnitud del lado opuesto, porque sería, vamos a ponerlo despacio, porque si no, ya me quedaría unas 5 horas por andarme comiendo pasos. Vamos a ponerlo así. 0 entre 1, y entonces me queda igual a 0. No, a 0. El lado opuesto, perdón. El lado opuesto. Por eso en muchos libros utiliza mejor A, B, C, los lados de un triángulo rectángulo. De esa manera nos hacen bolas entre el A y el 0. Yo le pongo opuesto, así ya sé que estamos hablando A es adyacente o es opuesto. ¿Bien? Es la letra O, no sé, no es el 0. El seno de un ángulo cualquiera es la magnitud del lado opuesto. ¿Cuál sería entonces el valor del seno? Ya dijimos que cambiamos la escala. No es esta la escala. La escala es de 0 a 1.
aquí sería menos 1 en x, aquí sería y igual a 1, y aquí sería menos 1.0, menos y. Ok, ya, entonces, ¿cuál sería entonces la magnitud del seno del ángulo verde? Si es la magnitud del lado opuesto, ¿cuánto mide el seno de este ángulo, del ángulo verde? Vamos a poner el verde para no confundirnos. El seno del ángulo verde, ¿cuánto mide? La escala es de 0 a 1, por lo tanto, esto es 0.2, 0.4, 0.2, 4, 6, 8, sí. 6, 0.8. ¿Sí? Correcto. Aquí sería igual. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Y acá negativos. ¿Cuánto es entonces el seno del ángulo verde? 0.6. Verde. ¿Cuánto es el seno del ángulo? Voy a borrar todas las cifras y x. ¿Cuánto mide el seno del ángulo rojo? 0.8. ¿Cuánto mide el seno del ángulo azul? Aquí es al revés, el azul sería el seno de 45 grados. ¿Cuánto es el seno de 45 grados? Por la definición sería la magnitud del lado opuesto, este, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cuánto mide? 1. ¿Bien? ¿Cuánto mide el seno de 45 grados? Es opuesto, ¿verdad? Si le pone OP. Ah, ya sé, para que no se hagan. Después entonces cambiamos a... Nada más con una P nada más. No, mejor lo hacemos así. Opuesto, B. Ya tenemos A y B. Adyacente A, adyacente B. Entonces acá es B. B entre A. ¿Sí? Ahí está. Y acá entonces el opuesto es B. Ya. ¿Sí era cero? Sí. No. Sí, era la O, ¿ya? Era la O. Entonces no es O. Es B. ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide el coseno de cada uno de ellos? El coseno del ángulo verde, ¿cuánto es? 0.8. El coseno del ángulo rojo, 0.6. ¿Cuánto mide el coseno del azul?
ni de A. Pero el azul es de 45 grados. Coseno de 45 grados es igual a A. ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo conocerlo? Calculemos la tangente de cada uno de ellos. La tangente del verde. ¿Cómo puedo conocer la tangente del verde? ¿Cómo puedo conocer la tangente? Fíjense, la tangente es... tangente de un ángulo es igual a B opuesto entre la adyacente, A adyacente. ¿Correcto? ¿Qué pasa si tengo... en el seno tengo el opuesto y en el coseno tengo la adyacente? Entonces, ¿qué sucede si pongo B entre H entre A entre H? H entre H es 1. No se va a ningún lado, recuerden, no se va a ningún lado. ¿Sí? Ahí están. ¿Se va a la luna? No pongo a la luna, las H no pongo a la luna. H entre H es igual a 1, y entonces la tangente es igual a B entre A. Pero esto de arriba, ¿qué es? El seno. Y esto de abajo, ¿qué es? El coseno. ¿Eh? Ok. Bien. Quiere decir que si conozco el seno de un ángulo, puedo conocer las otras dos funciones. ¿Eh? Si conozco el seno, puedo conocer la tangente y el coseno. Si conozco la tangente, puedo conocer el coseno y el seno. Y si conozco el coseno, puedo conocer la tangente y el coseno. Y el seno, ¿cómo? Aplicando álgebra, ¿sí? El seno del ángulo será entonces el producto de la tangente del ángulo por el coseno del ángulo. Y el coseno, ¿sí? Será igual a tangente por coseno. Y el coseno del ángulo será igual a el seno de la tangente, entre el seno del ángulo, entre la tangente del ángulo. Si ¿Sí lo vemos aquí? ¿Cómo? Tenemos la definición de la tangente del ángulo en función del seno y del coseno surgió de esta relación. B entre A, lo sacamos de B y de A. Seno entre coseno es igual a la tangente. Si despejo el seno, queda entonces la tangente por el coseno. Y si ahora despejo el coseno, queda entonces el seno entre la tangente. Entonces, si yo conozco una de las funciones, puedo conocer las otras dos. Si yo conozco uno de los ángulos, puedo conocer los otros dos ángulos. Bueno, y después todo este montón de ángulos, perdón, ¿qué? ¿Allá? ¿Si se hicieron ángulos? ¿Se angularon? Ya que estamos triangulados, vamos a ver en qué nos quedamos. Ok, ya vimos las definiciones de todos estos. Correcto. Bien. Finalmente, cualquier punto en el espacio de este triángulo, de este círculo unitario, me va a permitir conocer, por ejemplo, qué sucede si tengo un punto
un punto en menos x igual a menos 2. Menos 2.0 en x. Y la hipotenusa mide 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Y? Si el lado adyacente A es igual a menos 2, ¿cuánto vale B? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿No? ¿Cuál es la que usamos? Podría ser ese. ¿Y pero si lo hiciéramos con las funciones trigonométricas? Lo podemos hacer con el, con el teorema de Pitágoras, despejando el cateto opuesto. Recordemos este. Nunca olvidemos el teorema de Pitágoras, que sería h cuadrada sería igual a a cuadrada más b cuadrada, ¿bien? Que sería igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. Pero si no usamos el triángulo, el teorema de Pitágoras, y si queremos usar las funciones trigonométricas, ¿cuáles usaríamos? ¿Cuál podríamos usar? Podríamos usar la función coseno, porque el que no conozco es y, es b. Entonces sería el tengo a, ok, tengo el cateto adyacente, que es el cateto adyacente, que mide menos 2, y la hipotenusa mide 1, y puedo calcular el coseno del ángulo. ¿Cuánto es? Menos 2. ¿Cuánto es el coseno? Menos 2. Me sale directamente porque la hipotenusa vale, mide 1. ¿Cuánto mide? Vamos a poner acá. Ahora es y vale menos. ¿Cuánto puse? Menos. Menos 2 es menos, menos punto 2. Dije una barbaridad aquí. Es menos punto 2, menos 0.2. Menos 0.2. Si no, no corresponde. Menos 0.2. Menos 0.2. La hipotenusa de este ángulo. El coseno de este ángulo es de menos 2. ¿Bien? No, sería menos. 0.4. No, el coseno. Menos 2 entre 1. ¿Eh? Ahora, si yo tengo entonces un punto acá en menos 9, en 9, y ahora tengo, ¿cuál es el ángulo a este punto? Sería punto 0.9. Sería un ángulo de 270 grados. ¿Cuánto es el coseno de 270 grados? Bueno, calcúlenlo. Ahora sí se vale sacar la calculadora. Saquen sus funciones, usen las funciones trigonométricas. ¿Cuánto mide el coseno de 270 grados?
0.98. Ya tengo el coseno. Si ahora tengo un punto aquí, ¿cuál sería el triángulo? No hay triángulo. Si yo lo desplazo para acá, mi círculo, podría yo tener entonces tal vez este triángulo. Y es este el triángulo rectángulo que voy a poder determinar el cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería A. Entonces, aquí voy a tener un cociente de el valor de B como es negativo. ¿Sí? Para este triángulo, ¿cómo es el coseno? Es negativo. No, el okay. ¿Y cómo es el seno? Es al revés. El seno es negativo porque B es negativo. ¿Y A cómo es? Positivo. Positivo. Entonces, para este ángulo, el seno es negativo y el coseno es positivo. Para este ángulo, los dos son positivos. Para este ángulo, el coseno es negativo y el seno es positivo. Para este ángulo, ¿cómo es B? ¿Cómo es el seno? Negativo. No, es negativo. Y el coseno también es negativo. Entonces aquí, para este, el seno es menor que cero. El seno del ángulo es menor que cero. Voy a poner bien. El seno del ángulo es menor que cero, o sea, negativo. El coseno del ángulo es menor que cero, es negativo. Para este, el seno, ¿cómo es? Seno es B. B es el cateto opuesto, es positivo. Y el coseno es negativo, porque está para acá, en menos X. Entonces, aquí tenemos un ángulo cuyo seno es positivo y el coseno es negativo. Un ángulo cuyo seno es negativo y el coseno también es negativo. Acá, para este, el seno del ángulo es positivo y el coseno del ángulo también es positivo. Es que no me cae, no me puedo restar. Además, cambiamos. Seno del ángulo es positivo. Coseno del ángulo, positivo. Y aquí abajo, ya no lo voy a poner porque de por sí está hecho bolas eso. Tendríamos el seno es negativo y el coseno es positivo. Sería lo opuesto a este. Entonces, fíjense, de este lado, ambos funciones trigonométricas son positivas. De este lado, ambas son negativas. De este lado del cuadrante, el seno es positivo, el coseno es negativo. Y de este lado del cuadrante, el seno es negativo y el coseno debe ser positivo. Entonces, conociendo estas funciones, podemos saber dónde se encuentra un punto en un espacio cartesiano con las funciones trigonométricas. Y con esto fue suficiente para terminar esas rondas esta semana. Nos vemos la siguiente. Descansen, despéjense el coco y nos vemos el lunes.